Hola, soy Cristian y en el día de hoy vamos a hacer el unboxing del CD Madame X, el nuevo álbum de Madonna. Es la primera vez que tengo un CD comprado tan reciente al artista haber sacado al mercado, ya que tengo todos los CDs de Madonna, todos los álbumes oficiales, pero este es el primero que compro en su tiempo cuando sale. Lo pedí por Amazon. Soy de la República Dominicana. Sabe que se toma un tiempito para llegar aquí, ya que se envía primero al Doral de Florida. Pero bueno, aquí está. Lo he escuchado entero por Spotify muchas veces. Pero quiero coleccionar esas cosas que me gustan y me hacen feliz. Entonces, claro que este álbum tenía que ser uno de ellos. Estas fotografías fueron hechas por uno de mis fotógrafos favoritos. Yo soy fotógrafo y me dedico mucho a lo que es la fotografía de moda, aunque también hago trabajos comerciales. Pero lo que es Steven Klein, el fotógrafo de este booklet, de este álbum. Vamos a ver. Me encanta la fotografía, los colores, el concepto. Va muy con lo que ella quiere expresar en en esta era, como decimos los fans. En esta era ahora donde la música es scream, esto ya algo como un poco, no sé cómo decirlo, pero no suelo comprar tantos álbumes realmente, solo compro álbumes de algo que me guste demasiado. También hay otros artistas que tengo y lo colecciono por ya sea que lo escuché en mi niñez, etc. Pero aquí estamos viendo las imágenes, siempre hacen esa mezcla de mucho drama e intriga en las fotografías. Estos mensajes ella lo ventiló por Instagram. Fue una de las primeras informaciones que ella dejó saber cuando el álbum y el video de Medellín se estaba haciendo. She's a cha-cha-cha instructor, a professor, head of state, a housekeeper, an equestrian, a prisoner, a student, a teacher, a nun, a cabaret singer, a saint, a prostitute. Me encanta eso, que ella siempre está al extremo, al límite. Ahí vemos imágenes de cómo ella sale vestida para el video de Medellín con Maluma. Sí, esta imagen con su famoso eyepatch. Esta imagen ha sido utilizada en el otro álbum. Bueno, en el mismo álbum, pero la versión deluxe o algo así. Pero esta es la versión estándar, que obviamente me gusta mucho más esta fotografía. A lo primero yo no sabía si iba a ser esta o la otra, ya que se ventilaban las dos imágenes. Pero me encanta muchísimo más esta. ¿Por qué? Porque, wow, se ve tan icónica la cara. Tiene su toque de Frida Kahlo, las cejas. Pero esto me intriga mucho, lo de Madame X aquí escrito en los labios, simbolizando los labios que están cosidos. Ya que ella habló algo de eso, de su madre, que le impactó mucho cuando la vio en el ataúd, que también tenía los labios cosidos. Ella lo había dejado ver en el video Oh Father de 1989. Me encanta esa imagen. Voy a asumir que es ella, no sé si es ella realmente, pero me gusta mucho. Esto es haciendo referencia a Martha Graham, que fue la que le dijo que ella era Madame X, si no me equivoco. Y por eso la inspiración de este álbum. Me encanta siempre cómo lo utiliza la iluminación y los colores, Steven Klein, los filtros fríos. Madonna y él hacen una buena combinación, un buen dúo siempre. Madonna siempre utiliza los ojos, su mirada para las fotografías, para cautivar. Este es mi look favorito hasta ahora de esta era de Madame X. La del acordeón, la chica del acordeón, me encanta. El cabello corto negro, la veo dinámica en la presentación de Medellín,
los Billboard, o que ella se presentó con Maluma en vivo, cuando sale la imagen en el screen, me encanta eso. Miren aquí lo de los ojos y la imagen. Bueno, en mi opinión, cuando Madonna comenzó con Medellín y luego dejó ver las otras canciones como I Rise, Future, me encantó Medellín, pero Future no me convenció. I Rise muy, muy chula, muy buena, pero como quiera no me convencía mucho. Pero ya que escuché el álbum entero por Spotify varias veces, lo estoy escuchando todos los días, ya me encanta el álbum. Me encanta. Me encanta eso de la escritora con los guantes, ella sale, aquí está escrita los tracks. Pero sí, es un álbum muy experimental, muy variado. Creo que mi canción favorita hasta el momento es I Don't Search, I Find, porque tiene el toque de música disco, techno, que caracteriza mucho a Madonna. Y nada, espero, igual que ustedes, disfrutar mucho de esta era, de este álbum y, claro, del concierto, que está muy esperado por nosotros. Espero que la disfruten y gracias por ver.